Y después del fin de largo, vuelvo a casa. Che, Gutsa. Ay, Snorky, la concha de tu madre, déjame llegar a casa, a sentarme, la puta madre que lo reparé. ¿Viste que nombraron a un nuevo GM, man? No, man, recién llego. En representación a LEA metieron un nuevo GM. ¿Quieres saber cómo te llama? Te doy una pista, es nuevo. Y esto es porque Isaac se tomó el palo y ahora se encarga del soporte. ¿Takato? No tiene que ver con Digimon, boludo. Pero ¿Tai? vos sos tonto, te haces. Jungkook, Jimin, Hope, Jin. Pensá en un nombre bíblico, así como Isaac, pero más latino. Todavía no se dio cuenta de que son los integrantes de BTS. Y secreto, sí, a salvo. Bíblico. Apocalipsis. Dios mío, a veces sos tan boludo, ¿sabías? ¿Macabeos? Juan, la concha de tu hermana, se llama Juan. ¿Los gemes no son de Corea? Zip. ¿Y este es de Corea? Sí. A ver, déjame ver si entendí. Primero le metimos el dengue a China. Y ahora metimos un Juan en Corea. Latinoamérica no gobierna el mundo porque no se levanta más temprano. Ay, sí, lo que vos digas, man. Somos los mejores. Narco, corrupción, pero somos los mejores. Sean todos bienvenidos a Noticias DMO. En el día de la fecha le damos la bienvenida al nuevo GM, Juan, que se va a encargar de nosotros, los latinos de habla hispana. Espero que le hayan dado una cálida bienvenida, pero viendo los memes no me puedo esperar otra cosa. En el día de hoy, pretendiendo que el video no sea demasiado largo, vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a tener al final de todo una sección de noticias rápidas, pero no será antes de empezar por el principio, las misiones. Por lo que nos dirigimos al móvil con este parche que viene bastante cargado. Antes que nada, sobre todo de que me olvide más, puede que en el medio del video se escuchen ladridos, gritos del vecino y demás. Son cosas que pasan, el perro ladra todo el día y bueno, he tenido que grabar 20 veces algunas partes, pero se me pudo haber pasado y estoy cansado. Se hace muy tarde, son las 5 y media y no vamos a llegar para hoy si tengo que pausar cada vez que el vecino se le ocurra retar al perro. Y comenzamos con las misiones. Vamos a tener, como siempre, la misión en la ciudad del inicio de matar al Reaper, al The Reaper ADR-02 y al ADR-03 por un dato fragmentado con Hexamon en la aldea del comienzo. Y vamos a empezar con las diarias que viene siendo el vínculo de la amistad Gabuón, donde nos va a, discúlpeme que se me lengua la traba, nos va a dar un ítem para invocar justamente a Gabumon, vínculo de la amistad, en lo que vendría siendo Summon Square para conseguir una caja. Una vez que lo matamos, las posibles recompensas pueden ser 20 bananas doradas, 3 buffs aleatorios de 50%, 5 cajas de data media, 3 frutas de la diosa, yo no sé por qué no sacan esta recompensa, y 4 discos de respaldo. Va a ser una de estas opciones, por lo que eso va a ser a la suerte de cada uno. Después vamos a seguir por Gigimon, el peor emperador, donde vamos a sacar 3 piezas de emperador debilitada. Por lo que vendría siendo derrotar la sombra del emperador Darkness Bagramon en la plaza de invocación. Y conseguimos las misiones de siempre. Estas, la verdad, me gustan mucho más porque podés ir donde quieras, como dijimos la semana pasada, y siguen los puntos de P que teníamos anteriormente, por lo que vendrían siendo los sellos de ataque. Es decir, la participación de agradecimiento va a ser algo que vamos a ver más adelante, así que por ahora no desesperen que lo vamos a ver a continuación. Bueno, así como tenemos los dos ítems justamente para invocar en la plaza de invocación, vamos antes a entrar al correo, vamos a ver en recompensas, vamos a tener en primer lugar, no me acuerdo cuál era cuál, una son los dos pases de RB Hard, que creo que era este, porque son 6 días. En esto vamos a tener las dos monedas de recompensa del servidor que generalmente nos dan en los mantenimientos. Y después tenemos acá una caja de Dark Naimon, la que vamos a sacar. Y en el inventario la vamos a abrir. Lo que nos trae la caja de chip Digicross de 30 días. Tenemos 3 Code Crown. Tenemos, bueno, Evolutors, Deadly Axmon, level 5. Yo creo que le estaba tratando de sacar 5 de 5, así que me viene muy bien. Skull Knightmon 5 de 5. La puta madre, yo lo había comprado para usarlo. Bueno, no importa. Energía del peor emperador. Esto lo vamos a usar para Gigimon. En crafteo la peor energía, lo que nos va a servir para la caja de Baramon con los ítems de las misiones que nos van a ir pidiendo día a día.
Esto después muy probablemente lo canjeemos en la caja. Disculpen los gritos que se escuchan de fondo, son mis vecinos infumables. Una vez que abramos la caja, muy probablemente nos toque esta ya energía del emperador, debilitada ya por el Imperio Vicioso, pudiendo sacar a Darkness Bagramon 5 de 5 por completo y con la Yogres prácticamente triple S Plus gratuita. Un detalle importante es que ya agregaron los pases de temporada, tenemos exactamente 3, pero vamos a verlo en otro video porque realmente quiero abarcar varias cuestiones que acá no voy a poder. Lo vamos a ver en la tienda junto con Snarky en un ratito, así que esto lo dejamos para un próximo video. Y ya habiendo visto las misiones y algunos datos de interés, vamos a pasar con Babel y con la tienda con nuestro amigo Snarky. Empezando por nuestro vendedor de cosas sumamente ilegales, Babel, esta vez trajo con él el collar Sera Unit, Set Millenniumon y el nuevo Gabumon Vínculos de la Amistad. Pasando a la tienda tenemos el paquete de nivel al alza, trayendo todo lo que necesitas para alcanzar al nivel 140 rápido, costando 198 crowns. También tenemos los uniformes de fútbol de todos los colores a 99 crowns cada uno. Volvieron los cubos de habilidad Vacuna, Virus y Data, costando 24 crowns cada uno. No nos olvidemos de los discos de respaldo duplicados de eclosión, costando 69 crowns cada uno. Y como final tenemos el pase premium del nuevo pase de batalla, costando 249 crowns. El pase de super premium que cuesta 499 crowns y cupones de experiencia para el pase de batalla costando 1 crown cada uno. También está un upgrade si compraste el pase premium y ahora querés el pase super premium que cuesta 250 crowns. Y así de rápido como vimos la tienda y un poco las misiones, aunque ahí me demoré un poquito más, vamos a ver todo lo que es información extra en una serie de noticias rápidas. En lo que viene siendo las recompensas por login, tenemos por 3 horas en la semana una caja de aura de energía por un día durante las 3 primeras horas. Y los fines de semana un cubo de Digiclone reforzado. Esto sí no se cambia como ha pasado varias veces. Y si presionamos la letra E, tenemos disponible no solo la continuación de los 100 días de Digihuevo, sino que también una moneda de agradecimiento durante los próximos 35 días. Esto tiene 3 funciones por las que se pueden cambiar. Podemos cambiar una moneda por 20 pasteles, pero también podemos cambiar 30 monedas por una caja aleatoria de evolución o una caja aleatoria de accesorio de agradecimiento. El contenido de las cajas lo vamos a leer uno a uno, así no nos salteamos absolutamente nada, y son los siguientes. Empezamos por la caja aleatoria de evolución y podemos sacar a Galanmon, justamente Galanmon Shin, Sengalgomon Shin, Sakuyamon Shin, Alphamon o Ryuken Beta, caja de destrucción y regeneración de dioses de guerra, Despertador Quebrado, justamente otro Jin, Juramento Sombrío, datos de resistencia Omegamon Beta, datos de resistencia Alphamon Oryuken Awaken, Gran Exros Beta, Cross Data Time y Digihuevo de Datos Malvados. Estas son todas las variaciones que podemos llegar a sacar de la caja aleatoria de evolución, en lo que espero que no me toque otro AOX. Y así como vimos la caja anterior, vamos a abrir la caja aleatoria de accesorios de agradecimiento, donde vamos a tener otras 4 cajas, así que como que hay demasiadas cajas en este evento. Si abrimos la caja aleatoria de accesorios de agradecimiento, vamos a tener 4 opciones. Por un lado, la caja aleatoria OT Digivice, que esto prácticamente nos puede traer el OT en naranja, el Flor de Nieve o el Violeta. La caja aleatoria de accesorios de unidad 0 o sellado, que esto vendría siendo un anillo unidad 0, collar, arete o brazalete. Tenemos la caja aleatoria de accesorios peligro digital, donde podríamos sacar un anillo, un collar o un arete. Y la caja aleatoria de milagro nivel 10, donde podemos sacar nuevamente el arete, el anillo, el collar o el brazalete. Y sí, demasiadas cajas para mi gusto. Yo voy a abrir simplemente la Digievolución y el resto lo mandaré a quién sabe dónde. Del 14 al 18 de abril tenemos doble entrada de Tokyo Daiba y Montaña Espiral y debuff en las estadísticas de las dungeons de todo Tokyo Daiba, siendo reducidos los stats a la mitad, lo que abarca el HP, la defensa y el ataque. Mientras que desde el 4 de abril hasta el 5 de mayo, junto con la salida de Gabumon, Vínculo de la Amistad, se duplicaron las estadísticas, abarcando no solo el HP, DS, defensa y ataque, sino que también el daño por skill.
Y si durante este periodo aprovechamos, vamos a poder conseguir el título Vínculo de la Amistad, bufeando el daño de habilidad a 0 por un 10% y 300 puntos en Hit Rate. Esto sí, obviamente, pudiendo conseguir el Digimon Triple S Plus dentro del plazo del por 2. Así que ya con esto tenemos las actualizaciones del parche del día de hoy. Pero no sin antes darle la bienvenida al nuevo evento Jumping, que como vimos antes, no es solo para los nuevos, sino que es para todo el mundo. Vamos a destacar que las misiones y las recompensas de las cajas de Tamer cambiaron, pero dado que es muy extenso y realmente la mayoría no tiene ganas de arrancar de cero, siendo que el Triple S Plus nos los dan de todas formas, le voy a encargar esta tarea a los chicos, ya que como siempre se informan muchísimo mejor y los pueden mantener al tanto. Los canales van a estar en la descripción, así que por hoy esto es todo. Este fin de voy a estar sorteando los puestos que quedaron pendientes y ya avisar por medio de un short cómo van a ser enviadas las recompensas. Me despido del estudio, se me cuidan y hasta la próxima. Nos vemos, gente. Apocalipsis es alto número para un nene, a mí no me jodan.